Buenos días, señoras, señores, niños. Bienvenidos a la apertura del Festival Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil, con la asistencia del señor presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, y de su esposa, doña María Clemencia Rodríguez de Santos. Este festival, que es organizado por la Fundación Santillana y la Fundación Cátedra Virtual Miguel de Cervantes, convoca a niños, a jóvenes y adultos. Asimismo, cuenta con el apoyo de la Estrategia para la Atención Integral de la Primera Infancia, de Cero a Siempre, así como de los Ministerios de Educación y de Cultura, el Centro del Libro de la UNESCO, el Organismo Internacional de Juventud y el Banco Interamericano de Desarrollo. En este festival intervendrán escritores, ilustradores, investigadores, editores, comunicadores y bibliotecarios procedentes de países como Argentina, Chile, España, Perú, Ecuador, México, Venezuela y Colombia. Damos inicio al presente evento entonando las notas del himno nacional. Todos de pie. A mi señora María Clemencia. ¿Qué leen los niños de hoy? ¿Qué leen nuestros jóvenes? Me lo pregunto porque yo recuerdo muy bien
aquellos libros, aquellos cuentos, esas poesías divertidas que poblaron mi infancia y mi juventud. Muchos pueden seguir haciendo parte de las lecturas de hoy, pero otros seguramente no. Cuando yo era muchas personas de mi generación, me enamoré, me fasciné con los libros de aventuras. Me acuerdo unos libros de Emilio Salgari. Con ellos voló mi imaginación en viajes emocionantes al centro de la Tierra, a la Luna, al fondo del océano, o crucé peligrosos mares del Asia con ese príncipe pirata que se llamaba Sandokan. Me acuerdo que le puse a un perrito que yo tenía, le puse Sandokan. También me acuerdo que aprender de memoria los cuentos de nuestro poeta Rafael Pombo, como Rin Rin el Ajuajo, como El Gato con Botas, como Simón el Movito. Y no puedo dejar de mencionar esa historia inspiradora del Principito, la magia oriental de las mil y una noches, la nobleza del pequeño Enrique y su diario de escuela, El Corazón. Corazón fue el primer libro que mi papá me regaló, me acuerdo perfectamente. O las intrépidas hazañas de los tres mosqueteros. Muchas de estas historias las leí y otras llegaron a mí de la manera más dulce, a través de mi padre o de mi madre, que nos leían a mis hermanos y me leían a mí para estimular nuestras mentes. La literatura infantil y juvenil ha evolucionado mucho desde entonces, con nuevos autores, con nuevas historias. Los mosqueteros de ayer pueden ser hoy los gladiadores intergalácticos. Los magos de Persia han dado paso a Harry Potter y sus entrañables amigos de la escuela Hogwarts. El oscuro y fascinante Drácula ha cedido lugar a una nueva saga de vampiros adolescentes que van al colegio como cualquier joven. En fin, los tiempos cambian, pero la fascinación por las historias y la importancia de la lectura siguen siendo las mismas. Y hoy hay un elemento adicional maravilloso, y es que los libros, muchos libros, están también disponibles en el internet para cualquiera que los quiera leer desde su computador o desde su tableta. Y en este sentido, apreciado Manuel, resulta destacable la labor de la Biblioteca Virtual Cervantes, que pone a disposición de todos, completamente gratis, las obras clásicas de la literatura de nuestro idioma. La semana pasada tuvimos una gran noticia que tiene que ver con este evento: la aprobación de la ley que convierte la estrategia de atención integral a la primera infancia de cero a siempre en política de Estado. Y tengo que agradecerle a mi señora la pasión que le ha puesto a ese programa, a esa política de cero a siempre que hoy se convirtió en ley de la República y que el presidente de la Cámara de Representantes me dijo que la iban a bautizar la ley Tutina. Y digo que tiene que ver con este evento porque desde el gobierno hemos entendido la inmensa importancia de promover la lectura, el amor por la lectura, desde los primeros años de vida, que es cuando se forman el cerebro y los hábitos. Yo me acuerdo, presidente Betancur, cuando lo acompañé, usted estaba de presidente, a la entrega de la biblioteca del Palacio Rudas al Banco de la República, y el presidente Betancur cogió un libro y lo acariciaba y lo consentía y decía: es que es como las mujeres, que había que consentirlas porque uno se enamora de ellos y nunca deja de enamorarse. Me acuerdo perfectamente, eso ya fue hace muchos años. Por eso, en gran parte del esfuerzo de nuestro plan de lectura y de escritura, Leer en mi Cuento, se ha enfocado en nuestros niños y sobre todo los más pequeños. Hemos producido cerca de 10 millones de ejemplares de libros de la colección Leer en mi Cuento, y para fines de este año esperamos adquirir cerca de 2.300.000 libros producidos por lo menos 65 editoriales dirigidos primordialmente a la primera infancia.
Con estos 12 millones de libros estamos conformando colecciones que se entregan a las bibliotecas públicas, a los hogares de bienestar familiar, a las salas de lectura de cero a siempre por todo el país. Si más niños en Colombia tienen la oportunidad de enamorarse de la lectura, de escuchar de sus padres, de sus maestros, de ellos desde que están en la cuna, de vivir las grandes historias que despiertan la imaginación, serán niños con más posibilidades de ser felices. Porque la lectura es eso, no una tarea, no una obligación, sino un instrumento de felicidad y de conocimiento. Bien decía ese gran escritor Jorge Luis Borges, la lectura debe ser una de las formas de felicidad. Muchas gracias, querido presidente Belisario Betancur. Usted ha sido un gran, gran promotor de la lectura. Gracias a la Fundación Santillana. Gracias, ministra Mariana, por organizar este evento en torno a la literatura infantil y juvenil. Muchas gracias a los autores y a las editoriales que siguen produciendo para el público más agradecido y más imaginativo que existe, que son nuestros niños y nuestros jóvenes. Y a ustedes, los niños, los jóvenes, les digo, disfruten la felicidad que da leer, en los libros o en las tabletas, del tema que prefieran, en el estilo que más les guste, porque leer acompaña. Leer nos muestra nuevos mundos y nuevas ideas. Leer abre las puertas de las oportunidades. Leer, sobre todo, nos hace felices. ¿Y qué queremos más? Que nuestros niños y todos los colombianos seamos felices. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Ahora invitamos a la señora María Clemencia Rodríguez de Santos, esposa del señor presidente de la República, y al doctor Belisario Betancur Cuartas, expresidente de la República, a un diálogo de apertura en donde los invitados especiales son los niños y los jóvenes participantes. Todos listos con sus preguntas, porque se las van a responder aquí. La primera dama, doña María Clemencia, el expresidente, van a hablar con todos ustedes sobre sus inquietudes, sobre lo que piensan, sobre las lecturas que hacen. De niña, desde hace muchos años aprendí a leer. Pues a mí me encantaba también leer de niño, y leer quizá en una forma distinta de a usted, porque me gustaba leer en la montaña, lo que había en la montaña. Y lo que había en la montaña eran unos libritos de pasta dura que enviaba el Ministerio de Educación Nacional, y en esos libritos estaban las grandes obras de la literatura universal para niños. Entonces, desde los 4 años, yo estaba hablando de El Quijote, del Rey Lear, de la Ilíada, de la Odisea, pero para niños. Muy bien. Pues, presidente, estoy muy contenta que usted me haya invitado a conversar sobre libros. Usted ha sido un gran lector, como nos lo acaba de contar, pero yo sí quisiera que me dijera cuál es el libro que le ha llegado al corazón. Bueno, el libro que me llegó al corazón desde niño fue el de un
loco que andaba por tierras de España, acompañado de un fiel escudero gordote, así como yo, o yo como él, que se llamaba Sancho Panza. Y entonces las locuras que ese loco decía, este gordote escudero se las ponía en orden, se las corregía. Ese libro, Don Quijote de la Mancha, fue el que me como con una inyección de acupuntura, me dejó tarado de por vida. Pues bueno, presidente, yo creo que los niños acaban de oír su historia de lectura. Yo quisiera compartirle también cuál ha sido el libro que más me ha gustado en la vida entera, no solamente desde niña, sino yo creo que ahora también. El Principito, lo decía Juan Manuel, yo creo que El Principito es un libro que lo debemos tener en la mesa de noche desde niños hasta que la muerte nos separe, porque yo sí creo que es un libro maravilloso. ¿Quiere que te cuente un cuento sobre El Principito? Claro, todos. Que yo admiro mucho a Sánchez Grimeri, el autor del Principito, y en una de mis andanzas fui a dar a Casablanca, en Marruecos, a visitar el sitio en donde se mató, en su avión que piloteaba él mismo, el autor de Principito. Y entonces, en una tarde de Casablanca, iba yo por una calle solitaria y vi venir por la otra acera a un señor que a la distancia se me pareció al maestro Alejandro Obregón, nuestro pintor. Y en la medida en que nos acercábamos, se me parecía más al maestro Alejandro Obregón. Y cuando ya estábamos frente a frente, resulta que era el maestro Alejandro Obregón. Y entonces los gritos de ¡hombre, hombre! ¿Qué estás haciendo aquí? Y entonces él me dijo, yo vine a conocer el sitio en donde se mató Saint-Exupéry. Y le dije, pues yo también vine a eso. Y entonces nos fuimos juntos a conocer ese sitio en donde hay un monumento muy bello de Francia. Por cierto, de esa visita resultó que el maestro Obregón pintó 32 cuadros de homenaje al Principito. Qué bueno. Bueno, yo creo, presidente, que no estamos solos en esta sala. Creo que nos están oyendo muchos niños. Sí, somos un montón de niños aquí. Ve, presidente, se lo acabo de decir. Me parece que hay por ahí una vocecita. ¿Dónde está? Aquí. Bueno, adelante. Ve usted, presidente, un montón de niños. Hay muchos niños y sería bonito que usted nuevamente le recomendara un libro para ellos de su época, puede ser. ¡Ah, mire, presidente! ¡Mire! ¡Mire lo que está pasando! Buenos días, niños. Pues sí, yo recuerdo que por allá en la montaña donde vivíamos, nos acostábamos muy temprano, porque como no había luz eléctrica y nos alumbrábamos era con una lamparita con aceite de hierilla, entonces no necesitaban leernos muchas cosas, sino que nos contaban historias los papás y los abuelos, porque madrugábamos además mucho y así nos íbamos quedando dormidos poco a poco, oyendo cuentos y cuentos de montaña que no tenían nada que ver con el Principito ni con Don Quijote de la Mancha, pero nos arrullaban. Así es, así es. Bueno, yo creo que es hora de leer un cuento. Sí, le
puedo ayudar? Por supuesto que sí. Y yo también. ¿Sí? ¿Podemos ayudar? Todos. Yo también. Ay, qué bueno. Bienvenidos. También. Quizás este sea el mejor momento para leerle a los niños antes de dormir. Así es. Bueno, quiero repetirles que los libros no solamente le enseñan a uno a mantenerse despierto y aprender cosas y cosas, sino que también le enseñan a dormirse a la hora de dormir. Como les dije hace un rato, a mí me contaban cuentos y a la luz de una vela me leían libritos y esos libritos me iban ayudando a dormir, a dormir, a dormir, hasta la madrugada en que nos levantamos otra vez a trabajar. De manera que el libro sirve para aprender, para estar despiertos, para trabajar, sirve para todo. Muy bien, presidente. Entonces vamos a empezar con nuestro cuento de hoy. Una cama para tres, Yolanda Reyes. Para Elena, Sara y Francisca, pero cada uno en su propia cama. Y para las señoritas Morales, pero en recreo. Hacía muchas, pero muchas noches que Andrés no quería irse a la cama. Tenía miedo de las pesadillas. Mamá lo llamaba desde la ventana. ¡Andrés, a la casa! Andrés daba vueltas en la rueda a rueda. ¡Andrés, a comer! Andrés revolvía la sopa con la cuchara. ¡Andrés, lávate los dientes! Andrés recorría con el cepillo todos los dientes hasta que quedaban relucientes. ¡Andrés, la pijama! Andrés se enredaba entre los pantalones. ¡Andrés, a la cama! Andrés hacía un nudo con las sábanas hasta que la mamá lo desenredaba. Pero antes de dormir, cuéntame un cuento. Y la mamá le contaba un cuento. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Decía la voz de mamá cuando Rizos de Oro salía corriendo para el bosque. Pero Andrés necesitaba más cuentos. Mamá seguía con Caperucita Roja y lo contaba larguísimo para que Andrés le diera sueño. La mamá de Caperucita mandó una canasta llena de cosas para la abuelita. ¿Quieres saber qué cosas llegaba a Caperucita? ¿Qué llevaba? Decía Andrés. Una botella de leche, unas tortitas de miel y galletas de vainilla. ¿Y qué más? Ay, un cuarto de mantequilla, una docena de huevos y media libra de harina. ¿Y qué más? Volví a preguntar. Sal, pimienta y nuez moscada y un litro de limonada. ¿Y qué más? ¡Ay, una esponja, un estropajo y jabón para los platos! Seguía la voz de mamá por todo el supermercado. Andrés bostezaba de aburrimiento, pero ni por eso se dormía. Esto es verdad y no miento. Y por hoy se acabaron los cuentos. Decía mamá también aburridísima con esta historia. Nunca era suficiente. Andrés quería más y más cuentos. El último, por favor. Entonces mamá, desesperada, le contaba un cuento que solo era contar ovejas. Y contaba 10 ovejas, y contaba 20 ovejas, y llegaba hasta 50. Pero Andrés quería seguir con las cuentas. Hasta que mamá se quedaba ronca y furiosa, con una voz muy feroz, exclamaba: ¡Te duermes inmediatamente! ¡Y ni una oveja más! Mamá apagaba la luz. Así, sin luz y sin voces, la noche parecía más sola. ¡Mamá!
mamá, ¿por qué se hace de noche y luego de día y luego otra vez de noche y luego otra vez de día? Porque sí, decía mamá. Porque si no, sí, no significaba nada, pero a mamá no le importaba. Quería irse a dormir a su cama y al fin desaparecía. Andrés se quedaba solo, solo por la noche temblando de miedo. En ese mismo momento, veía un dragón asomado a la ventana. Andrés se tapaba la cara con la sábana. Pero dragón no le importaba y se metía en el cuarto. El dragón se movía detrás de la cortina. Andrés se hacía el que no lo había visto. Pero el dragón se sentaba a la orilla de la cama. Andrés cerraba los ojos para no mirar hasta que se dormía de verdad. Entonces el dragón se metía entre sus sueños y lo perseguía por un laberinto. Justo cuando iba a atraparlo, Andrés veía la salida. Allá afuera lo esperaba papá, que parecía un dragón despeinado, a punto de escupir fuego. ¡Auxilio! ¡A socorro! ¡Ay, viene y me atrapa! ¿Quién viene que atrapa? Gritaba Andrés. ¡Un dragón feroz que escupe fuego! No, los dragones no existen. Preguntaba vuelve papá. Vuelve ahora mismo a tu cama. Y no te levantes hasta mañana. ¿Puedo dormir con ustedes? No, ni lo sueñes. No hay sitio para los tres. Siempre era la misma historia. Ya nadie sabía qué hacer. La abuela le preparó agua de lechuga con manzana, hierbabuena y mejorana. Mamá le dio tres gotas de impaciencia. El doctor Astro le hizo un examen de sueño. Le recetó un jarabe y mandó a los papás al consultorio de la señorita Morales. De la señorita Morales, que es una profesora experta en pesadillas. Tres en la cama, eso está muy mal. Opinó la señorita Morales. Si lo dejan una noche, ahí se les va a quedar. Se nota que esa profesora solo sabe dar clases. Dijo mamá. Ay, la cosa no es tan sencilla. Si yo descubro una receta contra las pesadillas, la empaco en un frasquito y la vendo en los supermercados. Y nos hacemos millonarios porque todos los papás del mundo van a querer comprarla. Soñaba papá, pero al dragón no lo espantaban los remedios, ni los proyectos, ni los regaños, sino todo lo contrario. Su trabajo era asustar. Se sentía la pesadilla más feroz de la ciudad. ¡Auxilio, socorro! ¡Ay, viene y me atrapa! Gritaba Andrés. Ahora tienes que ir tú, mamá. No fui ya, papá. Yo fui hace media hora. Protestaba mamá. Tú tienes que ir esta vez. Así pasaban las noches, de su cama a la de Andrés, una y otra vez, hasta que una noche helada, por rayos y tempestad, papá y mamá se rindieron. ¿Puedo dormir en su cama? ¿Ah? Bueno, con esta... No es mala idea, con este frío no es mala idea, ¿qué decía tu mamá? Está bien, dijo mamá. Una noche, ¿qué más da? Y se pusieron de acuerdo. Era la primera vez.
Andrés se acomodó en medio de la cama grande, calientito y delicioso, entre papá y mamá. ¡Uy, qué dicha! Entre papá y mamá. Primero estiró una pierna y luego estiró la otra. Después se oyó que era un avión. Y abrió los dos brazos como si fuera nada. La pobre mamá ya estaba en un bordecito colgado de la sábana y el pobre papá hacía equilibrio con sus piernas enormes fuera del colchón. No, yo ya no aguanto más. Ya no aguanto más patadas, dijo papá, y se fue rebuñando para la cama de Andrés. Aquí sí voy a dormir. Esta cama es pequeñita, pero es solo para mí. Y cuando estaba a punto de cerrar los ojos, le pareció ver una sombra. Una sombra de dragón. ¡Los dragones no existen!, le dijo papá. Se dijo papá a sí mismo, con voz fuerte de regaño. Al dragón, ya lo sabemos, le encantaban los regaños. Por eso no se inmutó y se quedó muy callado junto a los pies de la cama, esperando y esperando y esperando. Papá empezó a roncar muy despacio, un ronquido y un silbido. Sí, el dragón se fue acercando. Dos ronquidos, dos silbidos. Sí, sí. El dragón se recostó y puso una cabeza en la almohada de papá. Tres ronquidos. Chechi mío. Sí, sí, sí. El dragón contó hasta 10. Y el ronquido. Y el silbido. Y se metió al laberinto de los sueños de papá. ¡Qué laberinto más espantoso! Hoy lo voy a recortar. Y si me queda tanto, cada noche volveré. Al cabo de un rato, sonaron los alaridos y papá llegó a la cama corriendo despavorido. ¡Auxilio! ¡Oh, no! ¿Quién viene y te atrapa? Preguntó mamá. Un dragón feroz que escupe fuego. Dijo papá, un poquito avergonzado. No lo puedo creer. ¿Tan grande y con pesadillas? Voy a traerte unas goticas de rescate. ¿Puedo dormir con ustedes aquí? Suplicó papá. ¿Puedo dormir con ustedes? ¿Una cama para tres? Si tú siempre has repetido que es una incomodidad. ¿Yo siempre he repetido eso? Pero qué barbaridad, si esta cama es gigantesca. No, aquí caben tres o más. Y colorín colorado, papá y Andrés se han dormido calientitos y abrazado. Mamá también. Mamá también se ha dormido encogida en un rincón y el dragón, muerto de frío, se pasó de madrugada a la misma habitación. Si caben tres en la cama, caben cuatro. ¿Por qué no?
escuchemos entonces las palabras del señor expresidente Belisario Betancur en esta apertura del festival. Aquí acaba este libro, queridos niños. Aquí acaba este libro, escrito, ilustrado, diseñado, editado, impreso por profesores que aman los libros, como ustedes, que aman los libros como ustedes. Aquí acaba este libro que tú has leído, tú y tú y tú. El libro que ya eres, el libro que ya eres. Escuchemos, juiciosos, escuchemos al expresidente. Señor presidente Santos, señora María Clemencia, señor director general de la Biblioteca Virtual, Miguel de Cervantes, don Manuel Bravo, señoras ministras, señores directores de las instituciones gubernamentales, distritales, académicas, doctor Fernando Barrero Chávez, director del Teatro de Bellas Artes de Cafam, distinguidos panelistas y personalidades académicas, señores escritores, señoras y señores invitados, doctor Alberto, doctor Mariano, queridas hijas, queridos niños. Nos reunimos en el Teatro de Bellas Artes de Cafam para celebrar el primer Festival Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil que la Fundación Santillana y la Fundación Cátedra Virtual Miguel de Cervantes han creado con el propósito de estimular la lectura y la invención literaria de los niños y jóvenes. El festival nos recibió con los entremeses de Miguel de Cervantes del Teatro Colón. ¡Qué actrices y qué actores! Muchas gracias al Teatro Colón y a los miembros del festival. El festival nos recibió con el señor presidente Juan Manuel Santos y con su esposa, la señora María Clemencia. ¡Qué presidente y qué señora María Clemencia! El festival nos recibió con la música y con los niños que son la patria de ahora, la patria de mañana. El festival nos recibió con los niños y jóvenes que serán mañana lo que hayan sido hoy, lo que hayan leído hoy, porque toda lectura nos cambia, toda lectura nos vuelve mucho, mucho mejores. Cambiar la mirada fue lo que hizo el filósofo griego Anaximandro cuando puso el libro sagrado en mitad del teatro para que tuvieran acceso a él todos, incluso los que no sabían leer,
porque el encanto del libro llenaba todo lo que entonces se sabía y el misterio de los dioses se humanizaba, se crecía en conocimiento. Tengo en mi biblioteca el ejemplar del amor en los tiempos del cólera de García Márquez, escrito por él en su computador como en una ilusión conciliábulo de brujería, que hacía decir a los cartageneros que Gabo García Márquez era un brujo, que era un brujo inventor de monstruos, o era un monstruo que inventaba cuentos de dragones. A mí la lectura me ayudó desde los 4 años en que unos arrieros me enseñaron a leer y escribir las 4 operaciones. Y me enseñó una maestra campesina regordeta, muy bondadosa, Misia Rosario Rivera, a la que le dedico todo lo que me pasa en la vida de bueno. Misia Rosario, que ahora es el computador como ella era. La semana pasada, la Cámara de Representantes y el Senado aprobaron la ley que da aplicación permanente al programa del señor presidente y de la señora María Clemencia, de 0 a siempre, por los niños que, como dije antes, son la semillita de la patria y la semillita de la paz. El 25 de mayo, queridos amigos, el 25 de mayo es día de gloria y de memoria para el Congreso por la aprobación de la ley María Clemencia Rodríguez de Santos, o ley Tutina, como el señor presidente la acaba de apodar, y que es como creo que se debe llamar en el futuro, la ley que aprobó el Congreso. Gloria también al Congreso, del cual no siempre se habla bien. Yo quiero que los colombianos entiendan que este es un gran acto del gobierno nacional. Quiero terminar con un recuerdo que me gusta repetir. Hay un libro más importante que todos los demás, escribía el poeta colombiano Rafael Maya hace 50 años en Bogotá. El libro de nuestra vida. Cada minuto es una línea que escribimos en aquel libro, de modo que su caligrafía es labor incesante. Es cuento, madrigal, fábula, drama, poema heroico, historia, historia novelesca o crónica insignificante. Ese libro de nuestra vida puede tener una unidad absoluta o estar concebido en frases discordantes. Lo escribimos, ese libro de nuestra vida, con todo nuestro ser, y es nuestra ambición dejar márgenes blancos, para no dejar márgenes blancos, para que en él quepa toda la historia de nuestro paso por la tierra. Pues hay inevitablemente un momento en el que la mano de la muerte se interpone y dibuja el punto aparte. El capítulo que sigue no lo escribimos en la tierra. Queridos amigos, vivan los libros, vivan los niños y los jóvenes, vivan el presidente Santos y la señora María Clemencia, autora de la ley Tutina. ¡Vivan los niños! ¡Vivan los libros! ¡Viva la paz! ¡Viva el Congreso de Colombia! ¡Viva la ley Tutina! Muchas gracias. Señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos, señora María Clemencia, doctor Belisario Betancur, expresidente de la República, muchas gracias por su participación en la apertura del Festival Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil. De esta forma damos
por terminado el presente acto. Les agradecemos unos minutos en sus sillas, quietecitos, mientras el señor presidente Juan Manuel Santos y su comitiva se retiran del auditorio y así se puede continuar con la programación del festival. A todos los niños, a las niñas, a los jóvenes, muchas gracias. Se portaron muy bien, muy juiciosos y disfruten del festival.